Hoy hay una noticia que divulgan algunos medios de comunicación que no puede pasar desapercibida. Ahí quisiera compartir, compañeros, las fotografías del sargento mayor de la Policía Nacional, Miki Eleuterio de la Cruz Salas. Ese agente de policía que ustedes ven ahí ha sido escogido como el policía del año 2017. Y dice una nota de la policía que ese sargento ingresó a la institución hace 14 años y que fue escogido el mejor policía del año 2017 entre más de 30 mil miembros de la institución, por su excelente desempeño en Boca Chica, donde supervisa el patrullaje. Dice la policía que el sargento Eleuterio de la Cruz Alas, Miki Eleuterio de la Cruz Alas, nació en Matapalacio, Atomayor, e ingresó a los 23 años a la policía. Dice que nació en el 80, lo cual significa que tiene 37, 38 años, y que es el penúltimo de nueve hijos de doña Altagracia Salas. No habla del padre del policía. Dice que Miki, el euterio, tiene cuatro hijos de 13, 8, Cuatro y doce años y dos años respectivamente, con quienes vive en el Ingenio Consuelo de San Pedro de Macorís. Estoy poniendo este tema no solamente por reconocer al sargento eh, Miki Eleuterio Cruzalas. Porque de alguna manera yo creo que ese policía, según lo que ha dicho la institución a la que pertenece, merece un reconocimiento y merece que sus hijos, sus familiares y sus amigos se sientan orgullosos de ser sus amigos y sus familiares. Y además, de alguna manera hay que estimular a los policías para que sepan que el buen comportamiento paga ahora qué hay que hacer para un policía poder ser buen policía vale la, la redundancia hay que ir en contra de la policía el policía que no va en contra de la naturaleza de la policía nacional, no puede ser buen policía. En primer lugar, la policía recluta a una persona con un sueldo con el que no se puede vivir. ¿Qué significa? Que estás reclutando a una persona, le está dando autoridad para que viva del ilícito. Un policía no puede vivir de lo bien hecho, porque lo que se le paga por su tarea no da para que viva decentemente. Entonces, que aparezca un policía, dos, diez, mil, veinte mil policías, que se apeguen estrictamente a una norma de conducta que no tiene su institución, que no soporta, no sustenta, no suministra, no promueve su institución, yo creo que merece que una persona sea reconocida. Les decía que la decencia y el comportamiento correcto para un miembro de la policía es contrario a la propia naturaleza de la policía. Y les comentaba que lo primero es... El salario. ¿Cuánto gana ese sargento mensualmente? El, el, el sueldo de un sargento son 10 mil pesos. Esto es lo que cobra un sargento. 10 mil pesos mensuales. Para la gente que no sabe cuánto vale un peso, esos son 200 dólares. 200. Dos dólares más o menos. Imagínense ustedes lo que se puede hacer con eso. Ese señor tiene cuatro hijos. ¿Cómo mantener a esos cuatro hijos con un sueldo de 10 mil pesos? Eso no es posible. Pero aparte de eso, el que va a la policía sabe que en esa institución no se concibe a todo el mundo igual. Todo el mundo no es igual. Hay que saber con quién tú te metes y a quién protege, porque no se puede navegar contra el poder. Incluso no es entre lo correcto y lo incorrecto, es que si tú te metiste con el narco equivocado, por ejemplo, el narco aquí, todo tipo de delincuencia aquí es legal, entre comillas. Porque aunque la ley sanciona el delito, pero eso es en teoría. Aquí el que roba en el barrio cilindros de gas es un tipo que paga un peaje, es una actividad legal. ¿A quién se lo paga? Se lo paga la autoridad. El que roba a pasolas, paga. El que vende droga en la esquina, paga. El que tiene un taller disfrazado para adulterar cosas y pintar carros que están involucrados en delitos, cambiarle el color, paga. Entonces, un policía que va a la calle y que no sabe nada de eso va a tener problemas porque la naturaleza de la policía es contraria a lo correcto. Entonces imagínense ustedes que un policía, un cabo, un alistado, una persona de rango inferior se meta con un tipo que está protegido por un oficial superior. ¿Qué le va a pasar? Como dicen en pelota, se lo llevaron, lo levantan y se lo llevan. Entonces, imagínense ustedes cómo puede ser correcto un policía navegando en eso además. En la estructura policial, en la estructura de la DNCD y de esos organismos, existe un precio por cada barrio, por cada dotación, igual en la guardia, a ti te mandan al CESFRON, te mandan al Cesa, te mandan a todos a esos órganos, eso para llegar ahí es difícil porque ahí hay fula, como dicen los cubanos, ahí hay billete y por ahí se pasa una sola vez. Y el que pasa sale rico. Pero ¿cómo, ¿cómo es que una persona que es comandante, por ejemplo, de la DNCD en Puerto Plato, en Santiago, donde sea? ¿Cómo es que funciona la cosa? Si los policías que andan en la calle van a cumplir estrictamente, ¿cómo entonces va a cobrar el que está en la dotación? El que comanda, no. La gente, los policías tienen sus instrucciones y saben lo que hay. Aquí, en esta dotación, hay que mandarle al jefe mío, supóngase usted que usted está en una inspectoría, pero hay otros que están encima de usted, entonces usted tiene que mandarle tanto dinero semanal. Tanto. Entonces, ¿cómo se consigue eso? ¿Aplicando la ley? No. Entonces, yo la verdad que quiero felicitar a Miki Eleuterio de las Cruzadas, porque tiene que ser un mago, como tienen que ser la mayor parte de los policías honestos de este país, verdaderos magos para poder comportarse correctamente. Un policía sale a la calle, salen dos policías con un poquito de combustible que se le acaba. Cuando se le acaba tienen que reponer pidiendo. ¿A quién le van a pedir? A la gente que, que hace la cosa mal hecha en la calle. Tienen que desayunarse pidiendo. ¿verdad? Tienen, no dejan muchas veces el gas. En su casa, ni dejan con que les cocinen a los hijos, van rápidamente, pican algo, donde el colmadero que saca la silla y que viola la ley y que vende los, las bebidas alcohólicas más de la hora. El, todo el que está haciendo lo mal hecho, picotean, man, lo llevan y conviven con todo eso, están obligados a convivir con todo eso. No hay manera. Entonces, uno ve que la policía saca la nota de Mickey y dice: un buen policía. Pero ellos no se imaginan qué tan buen policía es Mickey. Porque Mickey es tan bueno que, contra la propia policía, parece que ha logrado tener un comportamiento correcto contra la propia policía, porque tiene que ser contra la policía para usted comportarse bien. En la policía hay, yo no digo que siempre pase lo mismo, pero normalmente en la intendencia, no sé si está pasando ahora, pero en, en la intendencia donde suministran a los policías la, los habituallamientos, sus correas, sus ropas, sus botas y eso. <laughs> Hay que pagar. <laughs> Hay que pagar para recibir eso que está en el presupuesto. Yo no sé si ahora está pasando eso, pero sé que eso en, en la policía no es raro. Cualquier policía, ustedes se encuentran con cualquier policía viejo por ahí, pregúntenle. Si ellos pueden ir a buscar su, todas sus cosas ahí sin dar un chele. Algunas veces andan con un revólver que tiene el tambor roto, quillao, que cuando el percutor dispare, cuando haga la percusión ahí sobre una bala, uno no sabe por dónde que va a salir el tiro. Así y para conseguir un arma. Pero además, muchísimos policías que andan con armas cargadas ilegalmente. Armas que ni siquiera están registradas, que se las quitaron a un delincuente por ahí. Es una institución que ayuda muy poco a que la gente pueda ser como Mickey Eleuterio de la Cruz. De todas maneras, yo estimulo a todo policía y a todo ser humano que pueda verse en una fotografía y que sus hijos, su mamá, su papá, sus hermanos, sus amigos puedan leer eso, que usted es un hombre decente. Yo creo que hay que felicitarlo y estimularlo. Así que felicidades a ese sargento. Y a ese sargento Mickey, yo le digo que tenga mucha cuenta, que tenga mucha cuenta, porque ya él no puede volver para atrás. Ya. Él ha sido reconocido públicamente y ya él, todo lo que él tenga que hacer en la vida tendrá que ser bien hecho. Muchas felicidades. Vamos a la pausa.